Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Half-Life 2 Episode 3 The Closure. En este video vamos a estar continuando con otro video más para este juego, la parte número 36. Y bueno, vamos a estar continuando. Si estoy cambiando las armas como loco es porque, bueno, no quiero tener ruido de fondo y espero que no lo tenga. Bueno, espero que podamos continuar. Vamos a avanzar de una vez en este juego y vamos a continuar de una vez. Antes de, bueno, mientras estoy avanzando les voy contando que esto ya lo he vivido, ya lo he jugado. Lamentablemente lo he jugado como 4 veces porque me han salido errores en todos los videos que he intentado grabar esta parte número 36 de la serie. Y bueno, simplemente he tenido bastantes problemas porque me sale el ruido, me da mucho lag. Lamentablemente no sé qué es lo que mierda pasa con este juego, que me está dando cada vez peor. No sé, no sé por qué me pasa esto, pero bueno, esto lo estoy haciendo así porque ya lo conozco. Y voy a ver si puedo avanzar bien. Espero no tener ruido de fondo, tanto ruido de fondo, porque me van a joder mucho las pelotas. En serio, no quiero tener tantos problemas con este video, ya la verdad estoy cansado. Ya lo he grabado varias veces a esto. He visto ya esto bastantes veces, ya como 5 veces, como ya dije anteriormente. No quiero tener ruido de fondo ni tampoco música que me jodan todo el tiempo, no. Estoy harto ya de todo eso y bueno, no me quiero enojar. No quiero estar de mal humor en este video, quiero avanzar lo más rápido posible y mejor posible. Bueno, acá como podrán ver me han sacado toda la mira, me han sacado la munición, la vida, todo eso que mostraban en pantalla. Y bueno, acá simplemente está mostrando algo, que bueno, acá tenemos algunos enemigos que están detrás de unas lunas, de unos vidrios, cristales, como quieran decirle. Bueno, acá vean esto, muy interesante, el doctor Brin está vivo, qué carajos, cómo mierda está vivo después de la explosión de Half-Life 2, del final de Half-Life 2, ¿no? Obviamente. Bueno, miren, de fondo estaba la doctora Mossman, que no la había visto. No sé si han llegado a verla. Está detrás de Jimon y detrás del Grunt. En la pantalla azul que se la trae todo, está Mossman. Está el doctor Brin, que la verdad no sé cómo carajo está vivo. Obviamente este es un mod, no coordina la historia de la historia original de Half-Life 2. No la coordina, no coincide con el final, o sea, no coincide con el Half-Life 2 episodio 2, no coincide, no sé por qué, pero bueno. Esta cosa es un portal, un teletransportador, y bueno, acá nos va a estar llevando a otro lado. Espero no tener tanto ruido de fondo y espero que no esté hablando tan alto. Espero, la verdad, espero que no se me cae tanto este video, porque ya estoy harto, estoy medio cansado ya de estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Y bueno, vamos a ver. Acá en este teletransportador nos vamos a meter, ¿no? Este teletransportador nos va a consumir y nos va a llevar a otro lado que se parece mucho a... me hace recordar mucho a Zen. No sé por qué, pero es por la ambientación, el espacio. Esto es una... esta parte ahora mismo es un portal, un teletransportador que nos está teletransportando obviamente a otro sector, el cual vamos a estar cayendo a una ciudad, ahora lo van a ver. Y de ahí vamos a llegar a un sector muy parecido a una zona de Half-Life 2, el comienzo de Half-Life 2, el comienzo del capítulo 11 de Half-Life 2. Si no me equivoco se llamaba Anti-Ciudadano 1. Ahora lo van a ver, yo estoy dando bastante spoiler ahora, sí, pero bueno, ya esto lo he pasado, la verdad. Quiero hablar lo más rápido posible, porque obviamente quiero pasar el tiempo rápido. Quiero no tener el ruido de fondo, porque ya lo grabé como 5 veces a este video. Lamentablemente, sí. He tenido bastantes problemas con esta parte 36 y por eso me he retrasado tanto. Me he retrasado en subirlo a este juego. Porque, bueno, obviamente tuve esos problemas. Y bueno, si ya tengo problemas ya con este video, voy a ver si puedo conseguir... si puedo editarlo con el Adobe Audition, que me lo descargué hace poco. Es un programa para editar audio. Y bueno, voy a ver si puedo sacar ese ruido de fondo que la verdad me jode mucho en todos los videos. Ya me jode demasiado, me estresa. Y quiero solucionar ya esos problemas porque la verdad se me cagan todos los videos y no puedo continuar. Bueno, esta es una cinemática, acá nos van a estar mostrando lo que está pasando acá en este sector. Que bueno, obviamente hay Grunts peleando con Vortigaunts. Y nos está mostrando lo que acá no... esto es lo que no podemos ver nosotros, ¿no? Obviamente, hola.
Bueno, básicamente acá lo que nos está mostrando es cómo sucede todo esto, ¿no? Bueno, ahora que me acuerdo, yo quería decir una cosa. Yo en este juego le he sacado las canciones de fondo. Le he sacado las canciones de fondo para que, bueno, obviamente no me estén rompiendo las bolas con el copyright, porque las canciones que venían a aproximación, próximamente mejor dicho, iban a ser canciones de películas o algo así, no sé qué me habían dicho. Mi amigo Freeman042 me había comentado eso y le mando un saludo enorme y unos agradecimientos gigantes, la verdad. Bueno, espero no tener tanto problema, en serio, con este video. Bueno, acá tenemos un Stalker y bueno, esta puerta se abre. Vamos a pasar por acá, esto podemos atravesarlo. Y vamos a, obviamente, continuar por esta compuerta. Si yo estoy avanzando rápido, porque obviamente ya lo sé a esto, lamentablemente, tenemos que activar esta pantalla ahora. Y acá vamos a encontrarnos con un aliado muy curioso. Muy curioso, en serio. Que bueno, acá va a venir un aliado que anteriormente fue enemigo en este mismo juego. Ya verán quién es. A mí la verdad me ha sorprendido la primera vez que vi esto, porque, o sea, no me lo esperaba. Miren lo que va a pasar a continuación. Aparece un Vortigaunt. Este Vortigaunt nos va a ayudar a, bueno, a teletransportarnos a otro sector, a otro lado. Y ahora mismo vamos a llegar, creo que ahora sí vamos a llegar al lugar donde decía que se parece al comienzo de Anticiudadano 1 del capítulo 11 de Half-Life 2. Ya verán por qué se parece demasiado. Al menos a mí me parece que se me parece, ¿no? Es muy muy parecido el sector, muy similar. A ver. Excelente. Bueno, si acá creo que acá vamos a llegar a este sector, el cual decía. Bueno, sí, acá como podrán ver, estamos cayendo en la ciudad, como decía anteriormente. Estamos cayendo en una ciudad y vamos a llegar al sector que estoy diciendo que se parece al comienzo de Anticiudadano 1. Espero no tener ruido de fondo, por favor, la verdad estoy cansado ya de todo eso. Quiero poder avanzar rápido. Como podrán ver, miren este sector, se parece mucho a Anticiudadano 1, al comienzo. Es el lugar cuando caemos en... donde nos encontramos con Dog, después de salir de Ravenholm. Bueno, acá esta pendeja sale volando, no sé por qué. Bueno, obviamente, acá tenemos un zombie. Y este zombie creo que le pegó a la chica esa. Bueno, una cosa que quería preguntar acá, ahora mismo que me acordé, es que quiero preguntar si saben de qué origen vienen estos grafitis que se encuentran en la pared. Esos grafitis de Combine, que la verdad los he visto en bastantes mods de Half-Life 2. Quiero saber por qué están esos grafitis siempre. Y bueno, eso quiero saberlo. Acá aparece un zombie. Pendejo. Y bueno, cuidado, cuidado, cojudo. Ok, voy a esperar que salga, porque este pendejo me va a cagar si no. A ver, déjame avanzar. Gracias. Y vamos a avanzar por este lado. Ahora sí, si no me equivoco, acá vamos a estar encontrando la shotgun, si no me equivoco. No, no, todavía no. Acá tenemos una cinemática agarrando los botiquines, el first aid y los estos, ¿cómo se llaman? Las energías de traje. Acá, como podrán ver, miren esta escena. Acá nos vamos a electrocutar y nos va... ¡Ay, mierda! ¡Holy! Me quedó el traje ahí. ¡Ja! ¡Qué curioso! Me quedó el traje ahí en el flotando. ¡Qué mierda! Nunca me había pasado eso. Bueno, yo quería decirles, miren esta, vamos a entrar a los capítulos. Y en los capítulos podremos ver el capítulo 26, que estamos electrocutados. Es esa escena que pasó anteriormente. Muy bien, ahora vamos a continuar. Estamos actualmente en el capítulo 26 del juego. Y bueno, acá tenemos que llegar a esa consola que se ve ahí atrás, esa verde que está ahí activa. Tenemos que desactivarla y poder continuar del otro lado, porque está todo con electricidad. Acá al fondo van a aparecer como 10 zombies. No sea un problema. O sea, no tenemos arma, no sea un problema acá. Vamos a activar esta máquina de nuevo. Y acá tenemos electricidad otra vez y mueren, como dice el zombie dead. Han muerto los zombies que han aparecido. Y ahora podemos continuar. Creo que va a salir un zombie a esta puerta, sí.
Bueno, una vez que tocó el agua este zombie, se va a electrocutar. Obviamente. Lo apagamos de nuevo y podemos continuar. Bueno, acá hay energía de traje, pero ya tengo todo. Vamos a avanzar por esta puerta roja. Y ahora sí vamos a encontrar la shotgun, si no me equivoco. Sí, acá está. Excelente. Y acá vamos a venir por este lado. Vamos a encontrarnos con un zombie. Con dos zombies. Y del otro lado tenemos otro zombie más que va a aparecer después. El cual nos va a abrir este camino. Muy bien. Y ahora le abrimos esta mierda. Y acá vamos a enfrentarnos con un helicóptero. Acá vamos a encontrar la nave. La Rocket Launcher. Con algunos misiles. Excelente. Y acá tenemos que eliminar a un helicóptero. Bueno, no eliminar exactamente, sino que tenemos que quitarle bastante vida para que nos abra una puerta para poder continuar. Esto sí que lleva tiempo, ¿eh? Mierda. Está recho. Está recho. Maldita porquería. ¿Dónde estás? Encima que acá está de noche, no se lo ve bien a esta porquería. Lo veo, lo distingo solamente por el fuego. Si no, ni cagando lo distingo. Ay, mierda. Muy bien. Hay que tirarle bastantes misiles. Ahora creo que voy 5 ya. Voy a tratar de contarlo. 6. Bueno, acá voy a tirar el séptimo. ¿Dónde está? Si no me equivoco son 10 misiles. 8. Nueve. Y ahora creo que tocaría el último. Espero no tener un ruido de fondo, por favor. Ya estoy harto de estar queriendo editar esta mierda, porque me jode mucho, en serio. Bueno, ya voy 10 misiles y esta puerta. Se tiene que abrir esta puerta, pero está cerrada todavía. Este es el mejor lugar donde se pueden cubrir. Ok. Ese es el misil 12 ya. Carajo. Sí, es cerrado. Maldita mierda. ¿Dónde estás? Ok. Misil 13. Carajo, que tiene un montón de misiles esta porquería. 14. Uno más. 15, ahí voló. Voló un pendejo. Después de 15 misilazos. Mierda. Dieciséis. 17. Creo que tiró el misil. Sí. Y acá nos abre esta puerta. Entramos por acá. He disparado, si no me equivoco, 17 misiles. Increíble. Bueno, yo este juego lo estoy jugando en normal, para los que no sepan. Y lo estoy jugando, bueno, esto sería, quería decir improvisado, pero a esto no lo estoy jugando improvisado ni cagando. Para nada. Muy bien. Ay, mierda, carajo. Bueno, si quieren saber, acá encontramos la Bison y la Magnum. No, lo que yo quería decir era, si quieren saber, ya he grabado la parte 37, la siguiente, que sería este video. La parte 37 ya la tengo grabada, así que tengo un lugar predeterminado para terminar este video. ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Esta mierda fue! Ok, y acá arriba hay más pendejos. Y bueno, creo que ya estoy llegando al sector donde yo lo había dejado. Muy bien, hemos llegado, llegué con mucho más tiempo. Llegué mucho más rápido. Este video, la última vez que grabé, había llegado acá en 20 minutos. Ahora llegué en 15.
Bueno, yo lo dejo acá y vamos a continuar en el próximo gameplay de Half-Life 2 Episode 3 The Closure. Espero les haya gustado mi apuro y toda esta mierda que la verdad me ha cagado tanto. Espero que no tenga tanto ruido de fondo, por favor, porque la verdad yo estoy cagado, en serio. Espero les haya gustado y nos veremos en la siguiente parte número 37 de Half-Life 2 Episode 3. Chao, chao, abrazos a todos. Bye, los quiero. Chao, chao. Por favor, dejen un like, no cuesta nada. Bye.